Se llama Croc Hunter, un gran juego, que cuando lo arrancas pues puedes hacer cosas como disparar láseres a cocodrilos, que podría ser más entretenido que eso, ¿no? Y la tengo corriendo. Aquí veis abajo la versión 0.0.52, el commit en el que se ha hecho el build. Y tengo, no sé si veis la URL, pero esto es staging. Y tengo la misma corriendo en producción, que es la misma versión y todo es lo mismo, ¿vale? Podría estar jugando a esto horas y horas, pero vamos a parar. Entonces, tengo el proyecto en GitHub. Y es una aplicación muy simple en Go. Y digamos que la gente de Greenpeace se ha quejado de disparar láseres a cocodrilos. No mola mucho, no está muy bien. Entonces vamos a hacer un cambio a la aplicación. Vamos a cambiar aquí una cosilla, una tontería. Aquí. Y vamos a hacer un nuevo branch. Y vamos a llamarle No Lasers. No Lasers. Entonces voy a crear un pull request. No Lasers, sí, crear pull request. Y aquí va a pasar algunas cosillas interesantes, ¿no? Que, lo primero es que tengo un bot que me está diciendo que el PR no está aprobado, que necesito aprobación, y en unos segundos van a empezar a aparecer otras cosas. Por ejemplo, ya me ha añadido una etiqueta que me dice que, bueno, que el cambio es muy pequeño y demás, ¿no? Pequeños detalles. El bot puede hacer cosas súper interesantes como responder a mis comandos. Si yo le hago miau, veo fotos de gatos. Algo súper útil. ¿Quién no ha necesitado ver fotos sobre gatitos? La otra cosa que se ha lanzado automáticamente es Tide, que me dice que no, este pull request no se puede mergear hasta que esté aprobado, ¿no? Algo que también está bien. Mientras esto pasan cosas por detrás, os voy a explicar un poco lo que está pasando aquí. Tengo instalado este proyecto importado en JenkinsX. ¿Quién conoce JenkinsX? Muy poca gente. Vale. JenkinsX es una distribución que incluye Jenkins e incluye otros proyectos que está hecho para correr en Kubernetes. Y además te da una experiencia de desarrollador muy buena para proyectos de Kubernetes. Cuando os dije que no tenía más slides, os estaba mintiendo, tengo una más. Entonces, JenkinsX incluye varios proyectos. Incluye Jenkins, incluye Draft y Scaffold. Draft se usa para generar Docker files de tu código y también para generarte Helm charts. Helm es el empaquetador, digamos, para proyectos de Kubernetes. Scaffold se utiliza, Draft es de Microsoft, Scaffold es de Google. Scaffold se usa para generarte, para hacerte los Docker, los builds de las imágenes de Docker, y también te permite hacer cosas durante desarrollo muy interesantes, como automáticamente redesplegarte aplicaciones y demás. Corre en Kubernetes, funciona con GitHub y otros proveedores de Git. Incluye también un repositorio de Helm charts para desplegar los proyectos y las aplicaciones que tú hagas, tener un repositorio local de charts de Helm, que es Chart Museum. Incluye Monocle, que es un proyecto para visualizar lo que está en el repositorio de Helm. Incluye un Nexus para las dependencias, para que todo corra en local. Y bueno, son varias cosas, digamos, que se instalan en tu clúster de Kubernetes. JenkinsX puede incluso crearte un clúster de Kubernetes. Si le dices JX create, de hecho podemos empezar aquí a hacer cosas en la línea de comandos. Si yo hago un JenkinsX create cluster,
Puedo pasarle, si lo veis, puedo pasarle distintos parámetros, decirle que me creo un clúster con 1000 siglas distintas, que significa en Amazon, en Google, en Oracle Cloud, en Azure, en Minikube, si queréis usarlo en local. Y podéis hacer también un JX. JX es la línea de comandos de JenkinsX. Podéis hacer un JenkinsX install y lo instalaría dentro del clúster que ya tengáis vosotros creado. En este caso, esto está corriendo en un clúster de Google. Aquí es este segundo. Y Google Kubernetes Engine tiene cosas muy chulas sobre, por ejemplo, decirle que quiero que me haga autoscaling, ¿no? Si intento arrancar muchos builds o muchas cosas en mi clúster de Kubernetes, automáticamente me va a crear nuevas imágenes y en el momento que dejen de usarse, pues se van a matar esos nodos. Yo puedo ir a ver en mi clúster, debería poder ver mi a ver. Puedo ver qué cosas están corriendo. Puedo ir a ver el monocular. No. Bueno, pues ese no. El Nexus sí. Ese es el Nexus que está corriendo dentro de mi clúster para tener caché local si quiero. Y bueno, y varias cosas más. También un registry de Docker, donde todas las imágenes de Docker que se me generan se están copiando todo interno en el clúster. Entonces, vamos a ir a ver el pull request, que todavía no ha lanzado nada. Y aquí es cuando la demo no funciona, entonces se nota la tensión. Si yo voy a mirar, por ejemplo, qué es lo que está pasando por detrás en el clúster, puedo hacer un kubectl get pods. Y no hay ninguno que se haya lanzado recientemente. A ver si estoy en el clúster que debería. Esto está utilizando una nueva funcionalidad que hemos lanzado hace poco en JenkinsX, que es Serverless Jenkins. Si esto os hace explotar la cabeza, es con motivo. Realmente no tenemos un Jenkins corriendo todo el tiempo, sino que cada vez que hay un pull request se genera un evento, ese evento se procesa, se arranca un master que arranca en segundos, te hace el build de lo que sea y al acabar de ese build el Jenkins se destruye. Utiliza Knative, que es un proyecto de Google para Knative Build, donde yo puedo decirle, si vamos a ver por qué esto no funciona, porque no parece que esté funcionando, puedo decirle kubectl get builds. No se me ha creado nada recientemente. O sea que algo ha fallado. Vamos a probar otra cosa. Vamos a ver qué ha pasado. Esto no pinta bien. Esto es curioso porque hace 5 minutos funcionaba, obviamente, y ahora ya no. Build number.
Vamos a probar otra cosa. Vamos a hacer otro cambio. Vamos a... Vamos a ir al branch. Vamos a hacer otro commit. Y vamos a ver si esto ahora funciona. Jenkins, mientras esto, vemos si funciona esta vez. JenkinsX utiliza la filosofía GitOps. ¿Alguien ha oído hablar de GitOps? Sí, poca gente también. Que es que todo lo que haces en tu cluster, digamos, viene dado por configuración que está guardada en Git. En JenkinsX existe el concepto de environments. Yo puedo decir jx get environments. Y hay un staging y un producción. No sé qué tal se ve atrás de todo. Y entonces, veis, staging me hace un link a un proyecto de GitHub y producción a otro proyecto de GitHub. Si yo voy a ver este proyecto, que, bueno, que de hecho era esto que estaba aquí, puedo ver en un fichero YAML qué aplicaciones están deployadas en staging. Entonces veo que Croc Hunter está en la versión 0.0.52. Y cambios a este fichero harían lanzarse cambios en el cluster. O sea, si yo fuera manualmente a la versión 0 aquí y cambiara 0.0.52 por 0.0.53, forzaría que en el cluster se hiciera el deploy del Helm chart en la versión 0.0.53. Y tengo por otro lado production, que son dos entornos independientes donde tengo el mismo fichero. Pero yo no tengo ni siquiera que venir aquí manualmente cambiarlo, sino que JenkinsX, que esto sigue sin funcionar. A ver. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a probar otra vez. Vamos a volver a empezar desde cero. Master. Y vamos a crear otra pull request distinta y a ver si esta vez sí que va. El entorno de staging va a coger automáticamente siempre la última versión que esté de master, y el entorno producción, ahí yo puedo hacer una promotion de la versión que yo quiera. Si vemos como los últimos deploys, si vamos aquí a staging y le digo a ver las últimas pull requests, veo que hay 11 cerradas. Y, por ejemplo, cuando se actualizó la versión 0.52, esto ha sido un bot, el bot que me ha creado una pull request, automáticamente lo ha testeado y automáticamente me lo ha cerrado, la pull request haciendo el merge a master. Esta pull request simplemente lo que hace es cambiarme la versión, y todo esto pasa automáticamente. Y mi entorno de staging automáticamente se actualiza basándose en el contenido que hay en Git. Y lo mismo pasa en producción. Lo que pasa es que en producción yo tengo que ejecutar un comando para promover cosas. Vamos a ver esto. Bueno, pues ahora no quiere ir.
Voy a seguir y luego, si tenemos tiempo al final, intento enseñaros cómo, si funciona, hacemos un debug live. ¿Qué más cosas puedo hacer con JenkinsX? Vamos a crear un proyecto, un nuevo proyecto, le digo Create Quick Start. Y puedo escoger entre varias opciones que ya vienen, digamos, plantillas. Entonces, si le digo, quiero crearme un proyecto que sea en GoLang, un servidor HTTP en GoLang, vamos a llamarle GoLang HTTP commit conf. Entonces, me va a crear. Me va a crear un proyecto basado en una plantilla. Me va a generar todos estos ficheros, me va a generar el Dockerfile, me va a generar los Helm charts, me lo va a subir a GitHub y me permite empezar a trabajar desde ahí. Entonces, si yo ahora voy cd GoLang, no, ya tengo el proyecto funcionando. Y aquí en algún sitio. Bueno, que está aquí en GitHub ahora. Vale, entonces yo cojo y edito este proyecto. Vamos a crear una branch. Vamos a editarlo. Vamos a poner aquí. Is awesome. Vamos a hacer un commit. Vamos a crear un nuevo pull request en este proyecto. Vale, me ha creado la pull request. Y esto, si vemos la configuración del proyecto, ya está configurado con el webhook de mi cluster de Kubernetes, de mi JenkinsX. Entonces, esto ha mandado una notificación y enseguida debería volver a hacerme los comentarios del bot. Y debería hacerme un build si esto funciona esta vez. Mientras eso pasa, ¿qué otras cosas interesantes puedo hacer con JenkinsX? Tiene el concepto de DevPods. Si le digo JX, create DevPod, y creo que le puedo hacer --sync. Un devpod me arranca un pod de Kubernetes, o sea, con un contenedor con todas las herramientas de la plantilla que yo le escoja ya instaladas. Entonces puedo, digamos, programar en remoto, puedo hacer Docker builds, puedo hacer lo que se me ocurra y siempre va a pasar en el cluster remoto. Y con la ventaja de que si quieres hacer un Docker build o un Docker run o cualquier cosa de esas, pues va a ser mucho más rápido que en local. Y te va a sincronizar tus cambios locales con los cambios con los ficheros en remoto. Entonces te permite usar las dos cosas. Mientras esto arranca, y me va a abrir un shell en remoto. Mientras eso arranca, vamos a volver. Y ahora esto no me está haciendo nada de nada. Bueno. Vamos a ver qué ha pasado. Hay bastantes piezas aquí funcionando. Vamos a ver kubectl, getdeploy, vamos a ver qué ha pasado.
Dow Jones. No me ha creado el Dow Jones. Normalmente lo que pasa es que cuando el hook recibe un evento de GitHub, crea un objeto dentro de Kubernetes. Ese objeto se convierte en un objeto de Knative Build. Ese objeto de Knative Build lo lanza Knative, arranca un contenedor que lleva a Jenkins, el Jenkins serverless, y luego ese Jenkins serverless se ejecuta. Y por algún motivo ya no me está creando ni lo primero. Vamos a ver. Demasiados errores. Bueno. Vamos, os voy a enseñar, ahora mismo no sé, tendría que mirar a ver, os voy a enseñar lo que pasaba en la última vez. Si veo el proyecto de Croc Hunter, Croc Hunter, Jenkins Serverless, las anteriores pull requests, claro, vale, ahora entiendo. Se me ha olvidado hacer una cosa. Siempre es la chorrada más grande, ¿no? Siempre. Vamos a ver. El bot lo que hace es, te dice los comandos que puedes hacer, o sea, hay links a las instrucciones y demás. Por defecto el bot no hace nada. Tú, uno de los comandos que puedes hacer es barra test this. Entonces, es cuando le dices, quiero que ejecutes el build de esto. ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo con el que acabo de hacer aquí. A ver si este también va. Y ahora esto sí que puede llevar un momento. Y tienes varios comandos, test this, puedes hacer un retest, hacer un test de test específicos. Utiliza un proyecto de Kubernetes que ellos utilizan para el test de Kubernetes en sí mismo, que se llama Prow y varios componentes más, que es el chatbot y todo lo relacionado con el chatbot. Si vamos a, mientras esto se ejecuta, como hemos perdido un poco de tiempo, vamos a ir a una de las anteriores. El bot va a hacer un build y lo que me va a decir es, cuando acabe el build, me va a decir, tu pull request está lista y me ha creado te crea un entorno que es solo para esa pull request y te da un link a ese entorno. Esto yo creo que ya no está. Esta ya no está porque ya se mergeó. Pero tú pinchas aquí y te lleva a la aplicación corriendo en ese pull request y te crea un entorno por cada pull request. Entonces tú puedes ir, ver que tu pull request funciona antes de seguir al paso siguiente. Vamos a ver si aquí está. Entonces, ya ha comenzado el serverless Jenkins a hacer el build, ahora que le puse el test this, y esto está haciendo un build. Si yo quiero ver el log del build, yo puedo hacer jx get build logs. Todo lo que pasa en JenkinsX son objetos de Kubernetes. O sea, puedes ir directamente a los objetos de Kubernetes y mirar lo que quieras. Entonces, yo puedo mirar, esta es la pull 18... Aquí está la pull request 18.
y todavía está inicializándose el pod. Pero en cuanto se inicialice, yo puedo ver kubectl, get pods y wait. Y aquí, este es el build que está inicializándose. Lleva 70 segundos. O sea, hay un pod que me va a arrancar Jenkins y que va a ejecutar el build y que al final va a morirse. Aquí ya veis como ya ha pasado el init 1, el init 2 y en cuanto llega al init 3 es el último paso. Y mientras tanto os puedo enseñar un interfaz. Todo esto es open source. Os lo podéis descargar de jenkinsx.io. Hemos hecho un interfaz de usuario que permite visualizar todo esto, ¿no? Yo puedo ir a mis entornos y puedo ver que Croc Hunter JenkinsX en staging está en la versión 0.0.52, en producción está en la 0.0.52. Puedo pinchar, puedo ver qué pods están corriendo. Podría ver qué issues tengo en Jira, qué commits están relacionados con esta versión y eso, y el pod, las CPUs y demás. Y vamos a ver si el de Golang, este no ha ido. A ver, esta es la anterior. Esta es la de ahora. Todavía está en pending, building. Y ahora seguramente pueda ver los logs. Ahí está. No, esto es otra cosa. Esto es, periódicamente se van borrando los entornos que ya no se utilizan. Vale, si estoy, yo puedo ir aquí, que kubectl, describe, pod. El pod que es, en el que se está ejecutando es un pod que tiene varios contenedores. Init containers es lo que utiliza Knative. Utiliza uno para un contenedor para inicializar credenciales, luego otro para hacer el clone de Git. Luego arranca el Jenkins y eso es lo que ejecuta el Jenkins pipeline que tú hayas definido. Okay. Y a ver, vale, y este ya este es otro distinto. Sí, ese es otro distinto. Este está haciendo el init. Si veo los logs, Billstep Jenkins, logs, -f, no. Quiero ver los logs de un contenedor específico, que es el Billstep Jenkins. Vale. Esto sería el log de que tú verías en Jenkins, en un Jenkins normal, el log de tu job. Aquí ves el pipeline, aquí te ha hecho ejecutando un shell script, o sea, lo que esté en el Jenkins file, este es el log. Aquí ha hecho una imagen de Docker, ha hecho el build de Docker, ha hecho el push de la imagen de Docker al repositorio interno de Docker. Está reemplazando las versiones con el número de la pull request y demás. Y ha acabado con success. Ahí abajo de todo. Entonces vamos a ver. Vale, ahora ya está. Ya me ha dado que Serverless Jenkins ha tenido éxito. Está todavía not mergeable, needs approved labels. Entonces lo que le voy a hacer, lo primero es approve. Con un comando os voy a enseñar que mi pull request está aquí corriendo.
el commit de mi pull request, la versión con el número del pull request, puedo ver que efectivamente mi cambio ya está aplicado, entonces está lanzando pescado en vez de lanzar lasers, todo mucho más ecologista. Y veo que el bot me ha contestado que el pull request está aprobado por mí, y automáticamente se ha mergeado, ¿vale? Puedo borrar el branch si quiero. Esto automáticamente se ha mergeado a master. Entonces, ahora esto va a lanzar otro build, que va a ser el build de master. Y ese build de master es lo que comentaba antes, que va a ejecutar, va a hacer que staging, pasado un rato, se actualice de la 0.0.52 a la versión siguiente, que sería la 0.0.53. Automáticamente va incrementando las versiones. Y yo luego podría promover esa versión a producción. Como no, seguramente va a tardar un rato en hacer staging, tenemos con un poco de retraso, lo que os puedo hacer es, yo puedo ver gxgetEnvironments, puedo hacer gxgetApps, y en CrocHunter JenkinsX veo que staging es 0.0.52 y producción es 0.0.52. Pues lo que voy a hacer es, voy a promover una versión antigua para que veáis cómo funciona. Le puedo decir JX promote CrocHunter JenkinsX versión 0.0.51 environment production. ¿Y qué significa hacer una promoción? Ahora me va a preguntar varias cosas, Carlos. Significa que en producción, en mi entorno de producción en Git, me ha creado un pull request que es actualizar CrocHunter JenkinsX a la 0.0.51. Esto me lo ha creado él automáticamente. Y esto se está probando automáticamente. Y en cuanto pase los tests, se va a mergear automáticamente. Entonces, esto va a estar aquí esperando un rato. Y en cuanto Git está actualizado, lo siguiente va a ser actualizar el cluster para que sea igual al contenido de Git. Y mientras eso pasa, podemos ver, aquí por ejemplo, vemos que hay más builds, más pods que se están que están ejecutándose para hacer los builds. Todas las cosas que estamos haciendo en paralelo. Y esto también se actualizará después. ¿Qué más cosas os puedo enseñar? A ver, vamos a ver. Tenemos el entorno de staging, el entorno de producción. No sé si mientras esto se ejecuta puedo ir atendiendo alguna pregunta. ¿Hacedme alguna pregunta? Sí. No. Simplemente cambia la versión, entonces se deploya la versión anterior del... Todas las versiones están subidas al repositorio de Docker y de Helm. Entonces, tú lo que le estás diciendo es, en vez de usarme esta versión, úsame esta otra. No te hace una nueva imagen de Docker. ¿El? La parte de Bills, que es un subproyecto también, como lo has contado antes. La parte de Bills. Bills es de Knative. Knative tiene varios objetos. Cuando escribo K quiere decir kubectl. Tengo una versión corta. Pero si le dices kubectl get builds, estos son los builds de Knative que se ejecutan. Podemos mirar alguno. Que básicamente es decirle de dónde sacas las fuentes. En la plantilla puedes pasarle variables de entorno.
Y este es este creo que es uno de promoción, por eso no tiene mucho detalle, pero vamos a ver otro. De momento utiliza el Docker Daemon. Espera a ver si... Vale, esto ha fallado. Si yo, por ejemplo, le digo get pods y voy al pod que... el dev pod que me he creado, exe... Sí que está usando el demonio de Docker. Yo ahora puedo hacer un Docker images y me va a sacar las imágenes de Docker del host. Sí que hay cosas que se pueden hacer. De hecho, tengo aquí un ejemplo usando Canico. Con Canico sí que puedes hacer un Docker build sin el demonio de Docker, pero todavía no está integrado. Con Canico y con el plugin de Kubernetes sí que se pueden hacer. Es un poco complicado, pero sí que puedes lanzar la imagen de Canico, montarle tu Dockerfile, los ficheros que quieras, y él te genera la imagen de Docker y la sube a un registro, a un repositorio de Docker. Pero todavía no está integrado. Esto es opinionado, o sea, es así, funciona así para proyectos de Kubernetes y... No. No, ahora mismo viene así y para simplificar las cosas se toman unas opiniones más estrictas, digamos, para que sea sencillo y te pueda generar. Todos los entornos, el staging, producción, los entornos que se crean por cada pull request, al final son namespaces de Kubernetes también, entonces te lo aísla todo. O sea, está todo así para que sea sencillo un poco. Déjame ver si esto... Sí, dame un segundito a ver si esto se está actualizando. Vale, esto se ha actualizado. Staging ya ha pasado a la 0.0.53. Entonces, yo ahora sería cuando yo haría el... Vale, me gusta staging y ahora hazme la promoción a production. Y eso, y simplemente es que en el entorno de staging... La versión es 0.0.53 porque se me creó una pull request que ya automáticamente se ha probado, se ha ejecutado y se ha lanzado. Y esta pull request lo que hacía era simplemente cambiarme un fichero en Git. Entonces, eso es un poco el concepto de GitOps, que es tú interactúas con bots en issues, en pull requests, y luego toda la configuración está en Git. Si mañana mi cluster se muere y pierdo todos los datos, podría generar un nuevo clúster simplemente usando lo que está en Git. Sí, preguntas. Los comandos que estoy lanzando de Kubernetes los estoy lanzando desde local contra el clúster de Kubernetes que está en remoto. JenkinsX lo único que hace es hablar con el API de Kubernetes en remoto. Sí, no hay. Sí. Crea CRDs, Custom Resource Definitions, en Kubernetes. Entonces, es parte del API son extensiones al API de Kubernetes. Pero tú hablas con el API de Kubernetes. Kubernetes, al final, hoy en día, alguien lo definía como una nueva base de datos, donde tú puedes crear cosas y guardar cosas. Te las guarda en alta disponibilidad porque con etcd por detrás y para ficheros de texto que guardas ahí y luego los recuperas y es un API que muchas veces solo se usa para guardar cosas.
Sí. A ver. Mentí otra vez, tengo otra slide más. Sí. Sí. Tú puedes, tenemos imágenes prehechas con distintos plugins y distintas herramientas hoy por hoy. O sea, la imagen de Jenkins que se ha lanzado para este ejemplo, pues es una imagen que lleva Jenkins, lleva algunos plugins, lleva Go instalado y todo se ejecuta en el mismo contenedor. Y es un Jenkins especial que es, arranca en unos, en 2-3 segundos. O sea, no es el Jenkins gordo, porque no arranca ni el interfaz gráfico ni nada por el estilo, y se ejecuta ahí. La idea es que si tú tienes, si no tienes ningún job corriendo, no estás consumiendo nada. Si tienes 1000 jobs, esto escala 1000 jobs, sin problema. Escala lo mismo que escala Kubernetes. Y si usas algo tipo Kubernetes Engine, que te permite autoescalado de nodos, pues eso, puedes escalar y crearte máquinas y luego, si no tienes jobs corriendo, tu clúster se reduce. Sí, ¿más preguntas? ¿Nadie más? Bueno, pues gracias.